cómo fue o cómo ha sido que nos salen y que tus padres, y también si ahora no me sorpresas en el show. We, I, in fact, I think our first performance we ever had was we played first, it was for a Nickelodeon event, and then Justin Bieber played right after us. It was our first performance that we've ever had. We actually played with him. And we've seen him quite a few times at award shows and stuff like that. He's always been a really cool kid, and surprises, I don't know, you guys just might have to wait for that. Bueno, en realidad el primer show que nosotros vimos, que fue un evento de Nickelodeon, lo hicimos justo antes de Justin Bieber, entonces ya lo conocemos desde hace tiempo, lo hemos visto incluso en algunas entregas de premios y siempre se ha portado muy bien con nosotros. En términos de las sorpresas del show, pues van a tener que ir para descubrirlo. Sorry. Hi, this is America from Fortune Magazine. I'd like to ask you, what's your idea of a perfect first date? Perfect first date. We're all very spontaneous. Myself, I'd love to go with a go-kart. Something fun and active, so dinners are nice, but it can get awkward. So if you go to the beach and hang out with a group of friends, I think that's a good way to get to know somebody. I've gotten a date one time on horseback riding, and it was really fun. It was quite romantic. We're in Mexico, so I think finding a girl here that doesn't see you in love and shows me around and is able to, I guess hang out, have fun, and then do things that are spontaneous. This guy. James dice, la verdad, yo prefiero algo que sea más activo, divertido, porque sí, bueno, cenar es muy romántico, pero puede de repente dar un poco de oso y se puede poner difícil. Entonces, me gusta más una cita donde hay un poquito más de actividad, ir a la playa, por ejemplo, estar con unos amigos, no sé, algo más activo. Kendall comenta que él ya tuvo una primera cita una vez en la que fueron a montar a caballo y fue súper romántico, entonces cree que esa es una buena idea. Y Logan dice que ya que están aquí en México, se le ocurre que alguna mexicana que conozca bien la ciudad y que lo pueda llevar a enseñarle toda la linda que es la ciudad, entonces pues que quien se ofrece. Es un coquete. Hola, la María aquí de la revista Tú. Es una persona adolescente, entonces me gustaría saber quién de ustedes en este momento tiene novia, well, I can speak for all of us are single. And since I'm talking, when I look for a girl, honestly, a girl that's got a great personality, a girl that's spontaneous, likes to laugh, and have a good time. And right now, we definitely, any one of us would need a girl to keep up with our schedules, because we're often not in the same city, state, or even country as proven today. So that's why it's kind of difficult to have a girlfriend at the moment, but I know if we find somebody that could keep up, we would definitely be interested in trying to find our relationship. I definitely want to find someone who, is a fan of what I do, and is very supportive, because that's very important. Yeah, you guys got it. That sounds good to me. I think also confidence is huge for those girls that aren't afraid to be themselves and girls that can hang with the guys, obviously, because we're all friends. So. Yeah, a girl that owns her own style. I like that too. Bueno, Fernando comenta que, bueno, habla a nombre de todos, y todos son solteros, y en términos de qué le gusta de una chica, que fue la pregunta también, le gusta una chica que tenga una personalidad padre, que sean espontáneas, que le guste reír, que le guste pasarla bien, y luego por su parte dice que, bueno, con los demás, que cree que dijeron ya todos, que cree que también la confianza es muy importante, que le guste estar con ellos, pasar tiempo con ellos, y volvería a comentar que no, que tiene que ser una chica que tenga su propio estilo, es decir, que tenga una personalidad única. Por su parte, James dice, a mí me basta con que sea una mujer que pueda adaptarse a mi agenda, porque nunca estamos ni en la misma ciudad, a veces ni en el mismo país de un día para otro, entonces yo tengo una gran persona.
marido, pero sobre todo que sepa aceptar eso que hago y lo hago. Carlos, en inicial, que ame lo que yo hago y que sepa entender que tengo una gran personalidad. Hi, guys. Hi. Welcome to Mexico. Thank you. How did you receive the invitation to join Just Universe 2, and which was your first reaction about this? Our first reaction was, wow, even followed by yes, we'll do it. No, it's, you know what, our management, got an offer, and that's what happened. They called us and said, hey, do you guys want to do, just a meeting tour? And I was like, yeah, it would be really cool. So, I'm really speechless, because we had never performed in front of that many people. So I don't know what to expect. All I know is that we are ready, and we've been touring all summer, and we are ready to show Mexico what we got. Mira, la primera reacción fue wow, seguido de sí. creo que nuestro manager, la verdad, muchas de sus palabras ante el ofrecimiento, nuestra compañía de manager lo recibió y en ese momento nos pareció una extraordinaria idea. Dijimos, sí, claro, estábamos sin palabras, pero nunca hemos cantado frente de una audiencia tan grande en un estadio, pero les puedo decir que hemos estado practicando y hemos estado de gira todo el verano, y por lo tanto estamos listos para ofrecerle a México lo mejor que tenemos y demostrarles lo que tenemos también. Yes. Pregunta. Ustedes, bueno, son de las bandas, como usted ha dicho, de los poemas, y al principio de 2019, que fueron los que prácticamente empezaron con este producto, al menos tocar últimamente, que se volvieron a reunir en el episodio blog, hicieron un disco. ¿Se han visto ustedes cómo es sus carreras? ¿Las han visualizado para después hacer cosas por separado y después volverse a reunir? ¿Cómo ven ese tipo de situaciones como los tienen que son menores? I think I'm more jealous. Obviously, the time rush is first and foremost on our minds and our hearts right now. We want to take time rush to be the best that we can possibly and go for as long as we possibly can. And I know that right now, time rush, we're doing music that is original to us and fresh and new, and it still keeps us entertained, and we love performing for everyone. But I think also, in the future, we obviously have our own, goals and accomplishments that we still take care of. Yeah, the great thing is that none of us in the future will be competing, because we all have different things that we want to do with our futures. And as far as the reunion tour goes, we're going to wait until we're 65. Although new kids on the block are doing a pretty good job, so you never know. I think we're going to be friends for the rest of our lives no matter what, so I wouldn't doubt that we get back together and play some music at some point. You can still dance when we're that age. With the rockers, right? creo que lo más importante es que Big Time Rush en este momento es lo principal para nosotros, es a lo que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos y queremos darle todo lo que estamos. Y estamos tratando de hacer música que es muy fresca, muy original, que nos tiene muy entretenidos. Y bueno, seguramente en el futuro tendremos cada quien metas que queramos perseguir, pero vamos a ver qué nos depara el futuro. Y que Edgar menciona que algo que tienen seguro es que no van a competir unos entre otros, porque lo que busca cada uno en el futuro quizá van a ser cosas completamente diferentes. Y bueno, también en términos de la reunión, pues falta ver si para cuando estemos ya nos podemos siquiera bailar, o no vamos a tener que usar la veras. Entonces vamos a ver qué pasa. Por su lado, James dice que pues muy chistando para que están haciendo un gran trabajo, ojalá y se pueda, pero por ahora lo más seguro es que sigamos siendo amigos, porque somos grandes amigos en este momento. Dice Carlos, sí, quizás sí, digamos, de gira y nos reuniremos en los 65, como caminamos, pero nos vamos a reunir. Bueno, para ver el motivo y la versión del favor, a mí me gustaría saber si con este éxito que han tenido con la serie de televisión y con la música, no sé si les han llegado propuestas para realizar algún largometraje o alguna participación social en alguna película.
Well, I know that we're very busy for the next couple of years, so I don't think that it's going to happen very quickly, but of course, all of us were actors and singers and musicians before this, so whenever Big Time Rush is over, we're going to do our individual things, whether it's going to be film or music or both, hopefully. I think we're all in a very lucky position that we'll have the opportunity to do either one or both because of this. There's no time right now. Right now, we are basically going from state to state, country to country, and just, loving it. We're about to go to Canada and shoot a BTR movie, which we're super excited. And season 3, we're going to start filming next year, so we're very busy from here until then. And don't forget, our second album is coming out in November. So, yes. In the U.S. So, it's going to be short. Hopefully not too long after that, you guys will see the second album as well. It's going to be good. La verdad estamos muy preocupados, dice James, no solo hoy, sino por los siguientes años. Claro, todos somos músicos, somos bailarines, somos actores, por tanto, en el momento en que se acabe Big Time Rush, por supuesto que haremos algo de eso si se puede, porque así estamos preparados, pero en este momento estamos en una posición muy afortunada para hacer este tipo de cosas. Por otro lado, Carlos comenta, dice, no hay tiempo, no hay tiempo de perder en este momento, estamos de estado en estado, de país en país, y por ahora en Canadá vamos a hacer una película como grupo y vamos a hacer una película de Rush, y además el año que viene empezamos a filmar la tercera